parte del mejoramiento genético que estamos haciendo es lograr mayor velocidad de crecimiento, un poco más de magro, altos pesos de faena sin que se nos engrasen, un buen rinde en el frigorífico y que sean todas las medias reses homogéneas. Entonces, hay alguna variabilidad genética y dentro del plan de mejoramiento, uno de los objetivos es ese, darle total homogeneidad, aparte de esos puntos que te marcaba, que son en los cuales queremos trabajar. Lo primero para hacer tanto un macho como una hembra nace en la decisión de uno. Entonces uno hace cruzamientos especiales para obtenerlos. Ahora, a pesar de esos cruzamientos puntuales o específicos, puede que en una camada de 5 o 6 machos que hayan nacido, 3 o 4 no sirvan porque no reúnen las características que uno quiere. Entonces, de cada parto uno puede sacar uno o dos y no mucho más si la presión de selección es alta. Entonces, respecto de la vida útil de cada hembra, son 6 partos, alrededor de 5 o 6 partos. Cada hembra tiene 2,3, 2,4 partos al año y entonces estamos hablando de que una hembra dura poco más de 2 años. Esa sería la vida útil en la faz reproductiva de la hembra. Y por supuesto de ahí se transforma en carne, sí. Con el panorama de crianza que medianamente hemos descrito, con la genética que tienen los cerdos hoy, con la evolución en la alimentación de la que hablábamos, logramos una carne de excelente calidad. La carne de cerdo de a poco va siendo desmitificada, se han logrado avances genéticos muy importantes. Hoy la grasa que tiene el cerdo intramuscular es prácticamente cero. Toda la grasa que tiene el cerdo está bien por afuera, de manera que uno, si no quiere comer grasa, la puede sacar completamente, a diferencia de otras especies donde el veteado es muy grande y no se puede sacar porque es grasa intramuscular. Pero además, no solamente ha cambiado con la evolución genética y nutricional la cantidad de grasa, que tienen muy poca, insisto, sino el tipo de grasa que tiene. El tipo de grasa que tiene la carne de cerdo está fundamentalmente hecha por ácidos grasos poliinsaturados, y que son los que comúnmente los médicos y nutricionistas llaman los cardios saludables. A diferencia de la carne ovina, de la carne bovina, que tienen muchas grasas saturadas y son las poco amigables con el sistema cardiovascular. A punto tal, digo esto de los poliinsaturados, que en España al cerdo le llaman el olivo con patas, porque es muy rico en omega 9 y que son los omegas que tiene el aceite de oliva y que es tan recomendada comerla en nuestra dieta, precisamente, bueno, por los beneficios que nos trae, ¿no? La grasa de cerdo aporta ese tipo de nutricional. Además de esto, y que de a poco se va desmitificando el tema de la grasa, es una carne la única que tiene todos los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos, recordemos que son fundamentales para hacer nuestra proteína, y la proteína la necesitamos para crecer. Por eso muchos pediatras hoy en día recomiendan en las etapas de crecimiento de los niños comer carne de cerdo. Tiene todos los aminoácidos esenciales, cosa que no tiene las otras carnes que comúnmente están en nuestra mesa. Y además, para las personas hipertensas, es la carne con mejor relación sodio-potasio. Tiene una cantidad de sodio muy baja, por lo tanto, lo hace muy apto, o es la más indicada para la gente que sufre de hipertensión. La verdad que los beneficios nutricionales de la carne de cerdo son muy amplios, se desconocen mucho, y respecto a la grasa, como decía inicialmente, de a poco se va desmitificando. Por supuesto, todas estas cualidades que yo te nombro son para cerdos de la genética como la que estamos viendo,
y criados de la manera en la que hemos descrito y estamos viendo, ¿no? Y respondiendo a una pregunta o ampliando la respuesta a una de tus preguntas, que por qué comían proteína vegetal, e insistíamos con eso, ya que los cerdos son omnívoros, nosotros lo que queremos es un producto inocuo. Hay muchos riesgos y hay muchos mitos con la triquinelosis, ¿no? Es una enfermedad zoonótica que nos podemos contagiar por comer carne, no solo de cerdo, sino de otras especies también, pero el más identificado, precisamente por ser omnívoro, es el cerdo. Entonces, el riesgo es prácticamente ínfimo o muy bajo cuando los animales comen el 100% de su dieta con vegetales, porque la única forma de contagiarse es comiendo carne. La industria últimamente frigorífica ha tenido algunos otros lazos en este último tiempo, muchos de investigación y muchos relacionados a la medicina humana, no solamente por las cuestiones nutricionales que beneficiosas que hablábamos, sino también porque hay mucha similitud entre nuestra especie con el cerdo, y eso hace que hoy en día se estén investigando líneas con páncreas porcino para la diabetes humana, válvulas cardíacas, incluso y desde hace mucho tiempo se hacen injertos de piel con la piel de cerdo, pues muy similar a la nuestra, exceptuando las glándulas sudoríparas que ellos no tienen, para personas con accidentes por quemaduras y demás. Es decir, es una especie muy similar, y cuando uno la analiza diariamente en el comportamiento a los que nos gusta, somos mucho más parecidos de lo que creemos. Para finalizar un poco, primero agradecer la visita. Gracias por difundir lo que hacemos. Esto es una tarea diaria. Como la mayoría de las producciones animales, sabemos que los animales los sábados, domingos y feriados también existen. Entonces demanda mucha mano de obra. Esto es un proyecto que todavía está en una etapa de crecimiento. No hemos llegado al final. Si bien lo avizoramos y estamos un poco ansiosos, todavía estamos en una etapa de crecimiento. Don Néstor, como presidente y gerente general de la empresa, apuesta mucho a eso. El recurso humano es un factor esencial. Tenemos un área que trabaja específicamente con eso. Y después es un día a día en donde uno permanentemente se va poniendo nuevos desafíos. Es decir, si uno se conformara con llegar a una meta, o un objetivo y quedarse ahí, hasta en algún momento se pondría aburrido. De manera que permanentemente nos estamos planteando nuevas metas y nuevos objetivos. Así que el crecimiento veremos a dónde se termina. Respecto de los recursos humanos, es un trabajo permanente de formación, de docencia constante. Y de a poco vamos logrando un equipo estable, especializado cada uno en su área, y logrando un buen grupo humano que es esencial para poder llevar adelante en el tiempo un proyecto de esta envergadura, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Primero que nada, quiero felicitar y desearles a ustedes en este nuevo ciclo de productivo ganadero que tengan el mayor de los éxitos, y es muy valioso todo el aporte que ustedes pueden hacer recorriendo la provincia y mostrando justamente todo lo que es productivo ganadero agrícola. O sea que desde ya, desde nuestro lugar, les deseo el mejor de los éxitos y lo vamos a estar acompañando, y espero que ustedes también nos acompañen por toda la provincia. Muchísimas gracias.